Buenas. Buenas. La verdad que era la 1 y 5. De razón no se han conectado. Hola. Oli. Profe, perdón, es que ahorita que usted puso su número, quiere poner pantallazo, pero no se me gustó. Entonces, que si lo, por favor, lo podría poner otra vez. Listo. Bueno, gracias. Gracias, profe. Vale. Chao, mi amor. No se les olvide dejarme nombre y apellido y grado ahí en los mensajes que dejan, porque hay algunos que no me están dejando nada de eso. And you have 5 more minutes to finish this activity and send me through my WhatsApp, okay? Profe, ¿cuál era su número? 313-224-7076. Repito, 313-224-7076. Yo también, ya. ¿Más despacio? 313-224-7076. ¿Entendieron? 313-224-7076.
Ahí está. Plum. En el chat again. Profe, mira la página, no me quise abrir. ¿No te quise abrir? Bueno, te voy a dejar el link. Puedes copiarlo, no sé, en WhatsApp, en donde sea. Y cuando de pronto pase un tiempo, de pronto sea por el internet, para que lo vuelvas a abrir. Vuelves a intentar y vuelves a abrir. Sorry, I am having some difficulties with the internet in my house. No, pues como no puedo ingresar a la página, pues cuando le envío. Sí, no hay problema. Sí puedes, mira, como esto es trabajo en clase, pues lo estoy calificando a los que me hayan entregado ahorita. Pero entiendo, entonces, copia el link, lo pegas en tu WhatsApp, lo pegas en algún lado y más tarde me lo envías. Listo, para el resto, pues... califico los que hayan entregado ahorita porque esto es trabajo en clase. Bien, listo. Vamos a continuar con la clase. Ok, listo. Yo creo que la mayoría ya han terminado o aprovecharon el tiempo para terminar, para después no estar haciendo trabajos. Sí, pero entonces dejemos unos 5 minutos más para que los que no han terminado me envíen esto. Y ya dejamos hasta ahí esta actividad. Yo después la reviso y les coloco la nota correspondiente. Ahorita vamos a hacer el proceso de... revisión o realimentación de la actividad, es decir, corregir los errores. Three more minutes. Profe. Dime, tell me. Lo de la evaluación, los que no la han hecho, ¿para cuándo la hacen? Eso mismo les iba a decir ahorita. Los que no han hecho la evaluación, nos quedamos 10 minuticos antes de la clase. Es decir, que si esta clase se acaba a la... Yo creo que se cierra son por ahí a la 1:40 porque yo la empecé desde antes. Entonces se cierra a la 1:40. A la 1:30, un poquito antes, los que faltan para hacer la evaluación, pues pueden seguir en el Zoom y les hago la evaluación. Y los demás se pueden ir. Yo les doy la indicación de cuándo se pueden ir y quiénes son los que tienen que quedar. ¿Vale? Listo. Esperemos un momentito más que los demás me envíen los trabajos que veo. Tengan que terminar. Bueno. Bueno, listo. Vamos a hacer la corrección de esta actividad.
Para eso voy a necesitar de su participación y asimismo como participen, también les voy dando los puntos a las personas que lo vayan haciendo bien. ¿Listo? Bueno, aquí están organizados por números, ¿sí? Según la lista. Entonces, el número 14, que es Malagón Mariana, está por ahí, para que responda la pregunta, la primera pregunta de la actividad. Mariana Malagón. Responde por el micrófono, por favor. Está listo. Número 4, Ballesteros María José. ¿Está Ballesteros María José por ahí? Responde por el micrófono, por favor. Answer by the microphone. Okay, let's do the first exercise. First, this exercise is than the previous exercise. What would you put? Yes, sir. Yes. This way? That is correct. Correct, because it's a comparison. You have a positive point. Positive point, José Ballesteros. Very good. Okay, let's do the second point. Number 18 is Muñoz Laura. Laura Muñoz, are you there? Laura Muñoz, activate your microphone, please. Laura Sofía Muñoz, I am seeing you right now. Mi micrófono no, digo, ¿qué? Listen. Okay, so look at my screen. Mira mi pantalla, ¿vale? No hay problema. Entonces, the second point. This TV show is... Interesting. What would you use? More, the most, what would you use? ¿Qué usarías? More. Okay, that is incorrect because you have to use the most. ¿Por qué? Porque no hay nada con lo que comparar. Es así de simple. El nombre dice comparativas, entonces se compara con algo más. Si hay algo con lo que compararlo, por ejemplo, con el examen previo que del ejercicio anterior, pues se coloca more. Pero si no hay nada con lo más con lo que compararlo, sino que es de superioridad, colocamos the most. Ok, number 3. Number 7. Cerquera Daniel. Is Cerquera Daniel here? Is Cerquera Daniel here? Answer by the microphone, please. No? Okay. Well, another number. Let's go with another number. 23. Rodriguez Diego. Is Rodriguez Diego here? Rodriguez Diego? Yes. Okay. Answer this sentence. Number 3. Yesterday was day of the year.
Jotes. Okay. Remember you have to put the before. Okay, but is well Jotes? No, teacher, sin el D. ¿Cómo? Sin el D. Was the hottest? No, es con el D. ¿Con el D? Sí, claro. Siempre que va a superioridad se pone el D. Así no lo siempre, sé. Siempre, siempre. No, sí, siempre que es superioridad se pone D. Ayer fue día del año, o sea, caliente día del año. No, siempre va el más caliente día del año. Por lo tanto, siempre se va a poner the, al igual que en la anterior. The most interesting. Siempre, siempre se va a colocar acá. Aquí se colocaba interesting también. Y acá hottest, con doble T, porque es una oración corta, una palabra corta. Entonces, yesterday was the hottest day of the year. Ayer fue el día más caliente. Ese el, que es un artículo definido, un artículo definido, lleva ye. ¿Listo? Ok, número 4. Entonces, ¿te quedó bien, Diego Rodríguez? Positive point. Number 9, Jiggle and Anna. Anna Jiggle. Anna Jiggle. Is Anna Jiggle there? Is Anna Jiggle here? Anna? Anna Jael? No, she's not here. Okay. Let's go with another person. Okay, number 12. Number 12 is Samuel Hoyos. Samuel is not here. So I'm gonna select another one. Number 13. Lascarro Oscar. Is Lascarro Oscar here? I'm here. Okay. Yes, sir. So number 4, it is test of all. It is the most difficult test of all. Muy bien, the most difficult test of all. Very good. Positive point for you. Nice. Good job. Another one. Otra persona. Barón José, Juan José. Aquí, profe. Okay, good. The point 5. This pen writes than previous one, than my previous one. ¿Buenos? Bueno, bien, entiendo que tengas un error. No sé si el profe Jaiber ya les explicó esto y me gustaría saber, como dijo Diego, que él les había explicado de esa forma, pero no sé si de pronto les habrá explicado esto del D antes de las superlativas. No sé. Sí, profesa, les dijo que era better con el good. Listo. Y worse good con el bad. Ah, bueno, entonces sí lo explicó. Entonces, para good tenemos uno que es better. ¿Sí? Better si es comparativo y best si es superlativo. Si es una oración negativa como mal, ¿sí? O peor, pues vamos a colocar worse para el peor. ¿Sí? Entonces, creo que sí les enseñó eso, ¿no? Eso siempre se enseña en esto. Entonces, para comparativas es better. This pen writes better than my previous one.
¿Listo? Un momento. Un momento, por favor. Okay. Next sentence. Number six is Bedoya Nicolás. Is Bedoya here? Okay, pretty good. Bedoya, number six. This book is... is more exciting. More exciting. Muy bien. This book is more exciting than that film. Estamos haciendo entre una comparación entre un libro y una película. Por tanto, se pone un comparativo que es more y no se pone de forma corta porque es un comparativo de un adjetivo de más de tres sílabas. Bien, número 7. Número 25 es Rubio Mariana. Is Rubio Mariana here? Okay. May this number 7. This pupil is in the class. Intelligent in the class. What would you put? Is the most intelligent in the class. Muy bien. Is the most intelligent. Very good. Well done. Positive point for you. Well, another one. Number 15 is Martinez Isabella is here. Is Martinez Isabella there? Señor. Okay, Martinez. Number 8. This is castle in Britain. The oldest. Bien. The oldest. This is the oldest castle in Britain. Es el castillo más viejo con doble en Britain. ¿No? The oldest. No porque no va precedido de una vocal. No va precedido de una vocal. En cambio, hot, sí. Cuando la palabra va precedida de una vocal, como hot, ¿sí? Se dobla la T, se dobla la última consonante. Pero como no va precedida de una vocal, entonces no se le dobla. Otro consejo. Cuando vean que D va seguido de una vocal, se pronuncia como una I. Entonces, acá decimos the most intelligent. Pero acá decimos the oldest. The oldest. ¿Listo? Un consejo ahí para su pronunciación. Ok, number 9. Vamos a hacer la número 9. Number 19. 19 is Ortiz Juan Camilo. Juan Camilo Ortiz, are you there? Juan Camilo Ortiz. Okay, I think he's not here. Number 10 is García Manuela. García Manuela is here? Yes. Yes, okay. So number 9, friends are than money. Important than money. ¿Cómo pondrías esta oración? Friends are more important than money. Very good. Excellent job. More important. Friends are more important than money. Los amigos son más importantes que el dinero. Good job.
García, positive point. Number two, Ana Adarme. Aquí. Ok, Ana. This watch is expensive than the necklace. More expensive. Bien, more expensive. This watch is more expensive than the necklace. Este reloj es más caro que el collar. Muy bien, excellent job. Positive point. And the next one is 26. Yes, no, 27. Serrano Mariana, are you there? Yes. Yes, okay. Number 11. This actor is a famous actor in Spain. The most famous. The most famous. This actor is the most famous actor in Spain. Very good. Well done. Positive point for you. Number three, Álvarez Samuel. Álvarez, are you there? Sí, señor. Okay. So let's have this point 12. English is easier than Italian. Most easiest. Repeat that, please. Most easiest. Oh, I'm sorry, but this is wrong. More, you, first of all, you can say more easiest. And easiest is wrong. You have to say easier. English is easier. Easier with R. Easier, más fácil que. No, el más fácil. ¿Listo? Easier. Sorry, but you don't have points. Positive points. Another one. Number 17. Number 17 is Mariana Moya. Number 17. Mariana Moya, are you there? No? Okay, let's go with another one. Number 22. 22 is Prada Simón. Is Simón there? Chaper. Okay, hostels are cheap than hotels. What would you put here? Cheaper or cheapest? Cheaper. This one or this one? ¿Cuál? ¿Este? Per. ¿O este? Per. Okay. Hostels are cheaper than hotels. Very good. That's correct. Nice. Okay. Number one. Acerodana. Acerodana is here. Okay, Dana, my sister than me. My sister, the old? Okay, Dana, I think this is incorrect. So it's better to say older. My sister is older than me. So sorry, you don't have good points, positive points for this class. My sister is
is older than me. Is older than me. Okay, number. Rápidamente, vamos a seleccionar número 20. Parrado Karen. Parrado Karen, is there? ¿No está? Bueno. Entonces vamos con número 21. 21. Piñero Sana. Is there? Piñeros, sí, está aquí. Ok. Answer the question number 15. This cake is delicious than ice cream. More delicious. Very good. Good, good. Positive point for you. Number 16. Mogollón Juan Sebastián. Is there? Mogollón Juan Sebastián, is there? I'm here. Okay. 16. This dress is beautiful in the shop. What do you say? The most beautiful. Good answer. This dress is the most beautiful in the shop. Nice. Good job. Number 24. Rodriguez Cheney. Rodriguez Cheney, are you there? Sí, profe. Okay. Yes. Cheney, number 17. This t-shirt is than that t-shirt. Worth. That's correct. This t-shirt is worse than that t-shirt. Correct. Good. Good job. Punto para Chinay. Okay, number 28 is Torres David. Torres David, are you there? Presente. Okay, my car is modern than yours. More modern. More modern. Modern. Very good. More modern than yours. Very good. Finally, number 11. Number 11. Número 11, Hernández. Señor. Okay. Number 19. I want new phone in the shop. The newest. The newest. Very good. I want the newest font in the shop. Very good. Hernandez. Number 8 is Chavez Luisa. Chavez Luisa, ¿está por ahí? ¿No está? Bueno. Ok, entonces dejemos al número 26 y 27 que no han pasado. Santa María y Serrano. A ver si está, profe. Oh, perdón. Santa María. Haran. Haran Santa María. ¿Está por ahí? A ver si está. Pero no quiso responder nada, así que yo no la voy a obligar. Simplemente no le doy punto positivo. No problema. Ok. Santa María, ¿estás por ahí? Tampoco respondió nada, entonces. Ah, mi internet se bloqueó. Felt.